Ahora vienen muchos turistas a Roma para ver las obras de Miguel Ángel, para ver obras de arte. En el futuro será al revés, serán los europeos que van a ver el último bosque conservado. Llegué a un país que es el paraíso de la biodiversidad. Y llegó por acá un amigo italiano, un apicultor, y el cual tenía mucho interés para la naturaleza. Y su sueño era de ver la selva amazónica, la selva tropical. Y bueno, Giovanni, puedes acompañar con mucho gusto. Estuvimos en la selva y ahí sí, el señor Massimo, así se llamaba el señor, gozaba de ver los colibríes, las mariposas, las orquídeas, pero algo interrumpía este gozo, este sueño. En el fondo se oía una motosierra, un ruido horrible, un ruido horrible en medio de la selva, y me dice, ¿qué es esto? No es canto de pájaro, tampoco de rana. Bueno, esta es una motosierra. ¿Y qué hace? Está tumbando la selva. Esto fue el comienzo de la Fundación Otonga. Y frente a la pobreza y el hambre, no hay nada que hacer. Hay que utilizar maneras fuertes. Entonces llegué a la conclusión, así, confía en mi amigo Massimo. Mira, si quiere conservar este bosque, cómpralo. Las ranas diablitos son realmente unas joyas del bosque tropical. Primero, cuando uno llega a los bosques y ve estos animales, estas destacan por sus colores aposemáticos, ¿no? Estos colores lo que nos están indicando es que son venenosas. Entonces nos dicen, cuidado, soy venenosa. Por otro lado, frente al ojo humano, esto es el contraste entre estos colores muy brillantes y la hojarasca, por ejemplo, llama muchísimo la atención. Y entonces despierta la curiosidad humana. Estos colores rojos, naranjas, etcétera. Su comportamiento tiene muchas particularidades. El hecho de que las madres se encargan de alimentar a los renacuajos que son depositados en una bromelia es un evento biológico único, especial. Pilobates terribilis, además de ser conocida globalmente, mundialmente, por ser el vertebrado más tóxico del planeta, eso le genera que exista una fama alrededor de esta especie y sea muy conocida en el mundo de los dendrobátidos. Para nosotros es un animal muy importante porque es una especie endémica de Colombia. Y no solamente endémica de Colombia, sino que es endémica de un área muy pequeña aquí en Colombia, que es el suroccidente, de aquí del suroccidente colombiano, donde nosotros en el Zoológico de Cali tenemos influencia. Las ranitas venenosas de la familia dendrobátida tienen unas sustancias que se llaman alcaloides. Estos alcaloides lipofílicos se ha visto que pueden tener muchos usos. Algunos de ellos son potentes analgésicos. Es el caso de la epibatidina,
que ahora, con la cual actualmente se están realizando ensayos para su uso, para controlar el dolor. Hay otras sustancias como la fluvatina, derivada también de la epibatina, que pueden ser utilizados como marcadores del mal de Alzheimer. Y así, en realidad las ranitas, las ranas en general y las ranas venenosas son un arsenal de moléculas de interés biomédico. Decimos normalmente que son estas boticas ambulantes. Los anfibios son indicadores de la calidad del agua, de la calidad del aire, son los primeros termómetros del ambiente, ¿no? Tienen sensores en su piel que muy sensibles frente a cambios en el ambiente. Los anfibios en general con lo que los humanos le hemos hecho al planeta están sufriendo bastante. Hay muchísimas especies que se extinguieron, especialmente en la última década, en las últimas dos décadas, perdón, y la mayoría de anfibios, alrededor de un 30-40%, están seriamente amenazadas de extinción. Están involucrados el cambio climático, hay patógenos oportunistas que están dañando las poblaciones y llevando a la extinción también a muchas especies. La destrucción del hábitat es también un problema grande. Los seres humanos de alguna manera no logramos controlar la destrucción del hábitat. Los pesticidas y muchos otros problemas que estos animales enfrentan cada día. En un país como el Ecuador esto es dramático, porque aquí está concentrada mucha de esa diversidad. Aquí en el Ecuador tenemos 570 especies, probablemente 700, 800 especies de anfibios. Son animales nocturnos usualmente que no están a la luz pública. A veces son muy difíciles de ver, ¿no? Son seres nocturnos, son animales pequeños. Y entonces no hay realmente una conciencia de para conservar estas especies, ¿no? Son seres humildes que no tienen una mayor voz. Las amenazas a las que se enfrentan nuestros dendrobátidos, al igual que muchos otros lugares del mundo, de América, están relacionadas con el tráfico ilegal, con el comercio ilegal, para suplir la demanda de mascotas por parte de coleccionistas o aficionados a este grupo de anfibios. También la destrucción de su hábitat se une a estas presiones que tienen los dendrobátidos. Constantemente se está extrayendo madera, se están modificando los ecosistemas donde se encuentran los dendrobátidos, además que se están contaminando las fuentes de agua donde habitan en estos espacios. Entonces esto está llevando a que estos animales, pues sus poblaciones se vean diezmadas. A esto sumamos también las enfermedades que pueden afectar a los dendrobátidos, y entre esto la más común, la presencia de Chytridium,
en muchas de las poblaciones o en algunas de las especies de dendrobatidos que habitan en nuestro territorio, y que pues en su momento diezmó una gran cantidad de individuos, aunque falta mucha información para tener datos reales exactamente de qué manera cada uno de estos factores ha afectado a las poblaciones de anfibios. El Centro Jambatos es un centro dedicado a la investigación y a la conservación de los anfibios. Tenemos varias líneas de trabajo, entre ellas la investigación. Estamos describiendo la diversidad biológica, no solo las especies que faltan por describir, sino también su historia natural, aspectos de sus moléculas, por ejemplo. Las moléculas de los anfibios son un puñado que han sido descritos. Es necesario impulsar el conocimiento de la diversidad química de los anfibios. Y aquí le hemos puesto un énfasis especial al manejo ex situ de especies que están gravemente amenazadas de extinguirse. Estas especies es necesario darles una mano, si se les deja en la naturaleza sometidas a todas estas amenazas que mencionaba, el cambio climático, los patógenos, la destrucción del hábitat, los contaminantes, probablemente se van a extinguir. Entonces aquí en el Centro Jambato lo que estamos haciendo es como una sala de emergencia. Estamos rescatando algunos de estos animales de tal manera que podamos conservarlo para las generaciones futuras. The Costa Rica Amphibian Research Center owns and operates two private reserves here in the Central Caribbean foothills. One in the cloud forest of Talamanca and another one down in the premontane rainforests above Siquiris. Here in the Guajicán Rainforest Reserve we have Dendrobates aratus, Ophaga pumilio, and Phyllobates lugubris. So we have three poison frog species here in the reserve, which are all very abundant. Different parts of the reserve, and just abundant in the whole region. But especially because of the work we've done by creating artificial breeding sites, we've definitely dramatically increased the population of these different species here in the property over the last 12 to 14 years. Another method we've done here with in situ conservation is by creating habitats specifically targeting different dendrobated species. So whether it be, for example, with Ophaga pumilio, one example is we've planted a lot more bromeliads, different diefenbachias, different plant species that will provide adequate larval depositing sites. Other things we've done, again, focusing on dendrobateds, but more specifically for Dendrobates auratus and Phyllobates lugubris, is we've put out certain containers, more specifically, tires, other plastic, smaller plastic containers, which are different little smaller bodies of water that the different species can deposit their tadpoles in. Also here on the farm, we've also just simply by creating, planting some habitats, especially up in the areas that were more disturbed, we've increased the vegetation densities, which definitely favors a wide variety of different attacks of amphibians. La razón por la cual mantenemos anfibios en cautiverio aquí en el zoológico de Cali son con fines de conservación. Una de las estrategias consiste en la educación, y es que aprovechamos el público visitante para generar un conocimiento más amplio acerca de los anfibios y sus problemas y el por qué están en riesgo y de qué manera nosotros podemos contribuir a la conservación de los anfibios. También pues mostrando desde el lado positivo de los anfibios y cómo estos animales son importantes para los seres humanos también, no solo para los ecosistemas y otros animales, aunque nosotros también es importante entender a la gente que hacemos parte de esos ecosistemas donde se encuentran los anfibios. El otro rol que juegan los anfibios aquí en el Zoológico de Cali es el de investigación. Tratamos de obtener información que no es posible obtener del medio natural, de la vida silvestre. El cautiverio bajo condiciones controladas permite obtener información que no es posible obtener de otra manera y que en campo es muy difícil o casi que imposible. La información es muy importante porque entre más información tengamos, tenemos la posibilidad de desarrollar estrategias mucho más efectivas de conservación. Entonces ahí también estos anfibios que están en cautiverio están contribuyendo a la conservación de sus especies. Y el otro rol que juegan los anfibios acá es el de mantener poblaciones viables en cautiverio. De esta manera nosotros trabajamos como una especie de banco genético o de arca, ¿sí?
en el cual, trabajando cooperativamente con otras instituciones, garantizamos de que existan poblaciones viables de especies que se encuentran amenazadas. Estas poblaciones en algún momento pueden ser utilizadas como, como individuos que pueden ser liberados o para ser reintroducidos, o pueden suplementar poblaciones que se encuentran muy reducidas y que están en riesgo de desaparecer. Entonces, eso es una garantía para conservar especies que tenemos amenazadas en nuestro territorio. El interés mundial por los animales de compañía ha hecho que haya una alta demanda o una demanda importante de estos tipos de ranitas. Y lamentablemente el mercado ha sido abastecido con ranas recolectadas en el campo. Entonces esto por supuesto es una amenaza a las poblaciones naturales. No es correcto, no es ético el que se obtengan los animales para satisfacer esta demanda a partir de ejemplares capturados en el campo. La alternativa de países como Ecuador es producir estos animalitos en laboratorio, hacer un manejo sostenible de esta riqueza que tiene el Ecuador para ponerla a disposición de la humanidad. El comercio que se lleva a cabo de dendrobátidos, los daños que se han causado a las poblaciones, digamos, han venido llevándose a cabo desde mucho tiempo atrás. Sabemos que constantemente se sigue haciendo y se siguen extrayendo animales, y esto lleva a la extinción de muchas poblaciones o inclusive de especies. Por lo tanto, pues es importante garantizar de que, ya que esto no va a parar, que estos animales se garantice, y cuando sean adquiridos, de que hagan parte de una reproducción sostenible ya a partir de esos animales que se están manteniendo en cautiverio y ya han sido extraídos. No seguir fomentando la extracción, porque muchos no van a dar más y nuestros descendientes, ¿sí?, las futuras generaciones, solo conocerán a estos animales en fotos o en documentales como este. No van a tener la oportunidad de presenciar en vivo un animal de estos, o que estos animales sigan cumpliendo un rol tan importante que cumplen en los ecosistemas. Para países como Ecuador, el desarrollo, su desarrollo, es necesario que se encamine, que sea dirigido hacia la generación de bioconocimiento. Estamos en un país lleno de diversidad biológica, y esta diversidad biológica es vista ya en el ámbito académico, en el ámbito también económico, de desarrollo, como la alternativa de estos países de cambiar su matriz productiva. En vez de ser solamente productores de materias primas, necesitamos desarrollar tecnología, desarrollar ciencia, empezar a usar sosteniblemente, sustentablemente, si se quiere, estos recursos biológicos, de los cuales los hemos heredado. Aquí hay millones de especies en un país como el Ecuador. Entonces, el uso sustentable de estos recursos biológicos es visto como la base del desarrollo en el Ecuador. Y para eso entonces está el biocomercio. El biocomercio nace de esta necesidad de transformar la matriz productiva, de empezar a usar estos recursos de tal manera que ayude a generar riqueza, pero también ayude a su conservación. El biocomercio es la comercialización de recursos naturales que le pertenecen a un determinado territorio. Wikiri es una empresa de biocomercio. Intentamos ser sostenibles y sustentables. Nació para financiar la conservación y la investigación científica. Veíamos que había una oportunidad en el mercado negro de especies. Sabíamos que se movían mucho de las ranas hacia el mercado de mascotas. Y entonces visualizamos que ahí había una oportunidad para poder tener estos recursos económicos y traerlos al Ecuador de una forma legal y desviarlos hacia la conservación y la investigación científica. Como no habían fuentes legales de producción, entonces el mercado estaba siendo provisto por estas fuentes ilegales, que nosotros llamamos
mercado negro y también mercado gris. Por ejemplo, hay prácticas en otros países de Centroamérica, por ejemplo, en donde ahí hay permisos legales para cosechar cierta cantidad de individuos de cierto morfo, de cierta especie, pero sin ninguna clase de permiso, de estudios poblacionales de justamente esta especie. Eso nos preocupa muchísimo porque sabemos que la autoridad administrativa CITES de los diferentes países no siempre se respalda con criterios científicos, y esos criterios científicos a ratos no se respaldan en, o la mayoría de los casos no se respaldan en información reciente que implique estudios poblacionales de al menos un año, porque si no, no entiendo cómo se puedan hacer estudios como más rápidos, ¿no? Entonces, en base a esa información que es casi inexistente, dan cuotas de captura. Entonces las ranas salen de forma legal, pero no son criados, no es una producción ética. Entonces nosotros en Wikiri, en Ecuador, estamos haciendo las dos cosas. Estamos reproduciéndoles a las ranas y además cumplimos con todos los permisos, ¿no? Entonces, para nosotros estas prácticas que hace Centroamérica, principalmente Panamá, Costa Rica, en algunos casos desde Colombia, es tráfico negro y es tráfico gris también. Eso es lo que está pasando en el mercado. Entonces Wikiri, cuando nace, intenta arranchar ese tráfico negro que lo tiene capturado al mercado, y arrancharle un poco era nuestro objetivo, como para poder desviar este dinero y hacerlo bien, porque en Ecuador tenemos la capacidad de hacer las cosas bien. Nosotros tenemos dos sitios de reproducción de los distintos morfos de Ofaga silvatica. El uno está en Esmeraldas, en nuestra reserva que se llama Otokiki. Esta reserva es parte de la Fundación Otonga. Fundación Otonga tiene 4 reservas en diferentes partes del Ecuador, y Wikiri está manejando esta reserva. Entonces ahí es donde nosotros hemos hecho cuadrantes grandes, hemos enriquecido el hábitat. Ahí manejamos principalmente al morfo paro. Esperamos en el futuro poder manejar otro tipo de morfos allá. Y en la Florida, en cambio, estamos manejando el morfo pata blanca, el morfo diablo y el morfo sitúa. Este último esperamos meterlo en el mercado en este año, tal vez fines de este año. Y son cuadrantes que están siendo enriquecidos, proveyendo todas las condiciones que las ranas necesitan para su reproducción y crianza. Una vez que las ranas se reproducen, nosotros monitoreamos en qué vaso, de qué bromelia, de qué parte las marcamos, y sabemos perfectamente que en tanto tiempo va a acabar el ciclo, y entonces vamos y cogemos nuestras ranitas que están ya listas para traer al laboratorio en Quito, y todas nuestras ranas terminan en el laboratorio en Quito para comenzar a ser criadas y a esperar el tiempo en el que son listas para poder ser exportadas o vendidas localmente. Cuando la gente me dice ¿por qué las ranas de Wikiri son caras? Es que bueno, o sea, qué bueno que han venido y que han filmado y que han podido ver. Es que esto es justamente lo que se necesita hacer. Necesitamos personal, necesitamos bioterios, necesitamos infraestructura, necesitamos de veterinario, necesitamos de todo lo que es los viajes hacia nuestra finca, de todo el mantenimiento del laboratorio, luz, agua, o sea, absolutamente todo. Eso tiene un costo. Y ese costo, lamentablemente, no es más barato que el pasaje de avión del traficante, de pagar $20 al campesino y regresarse con las ranas en la maleta. O sea, por supuesto, esas ranas son más baratas. Entonces, cada vez que me dicen, tus ranas son caras, entonces siempre les pregunto, ¿comparado con qué? Si es que la comparación es con ranas traficadas ilegalmente que no han tenido todo este proceso de crianza y de reproducción, pues por supuesto, o sea, nosotros siempre vamos a ser más caros. Y ese es un poco el pedido al cliente final.
si es que realmente está comprometido con la conservación, tiene que entender el punto de vista de acá. Este es un proceso que toma tiempo y, por supuesto, implica costos más altos. Esta es un poco la Fundación Otonga, que pretende conservar y, bueno, dar al mundo un ejemplo de conservación y de preservación de los recursos naturales, de las bellezas que están alrededor de nosotros, que talan, que tumba, que quema, hay muchísimos, que construyen son pocos. Entonces queremos hacer esto, queremos ser estas personas que construyen, que sean positivas. Y se me ocurrió que al comienzo era solo conservar y después estudiar lo que hay adentro. Lo que hice, empecé a estudiar, a dar nombres a muchos seres que todavía no están bautizados. En la zona donde hay esta área protegida había muchos niños lindísimos, alegres, sonrientes, de estos niños que te dan ganas de vivir. Pero estos niños mañana serán hombres. Yo miraba a los padres con un machete bien filudo, cortar la selva con un hacha. Mañana estos niños que sonríen, mañana van a tumbar la selva. ¿Y por qué? Porque son pobres. Se me perdió el pelo solo a pensar a eso. Entonces se me ocurrió ahí otra maldad. Bueno, entonces, si yo le regalo los estudios a estos niños. Empezamos. El futuro de los anfibios en los zoológicos, digamos que puede ser muy promisorio, pero a la vez un poco preocupante, debido a que es una necesidad que se mantengan anfibios en los zoológicos. Son de los grupos de animales más amenazados y que requieren de un manejo en cautiverio más que muchos otros grupos de animales. Pero también es una realidad que no todas las instituciones tienen instalaciones adecuadas para el mantenimiento de anfibios. Entonces, esto limita la posibilidad y la capacidad de mantener las estrategias que se quieren al manejar anfibios en cautiverio y trabajar cooperativamente con el fin de mantener también estas poblaciones viables o que también estos sitios sean embajadores de la conservación de los anfibios. Through personal experience, one of the most important ways is definitely in situ conservation. By creating habitats or managing forests, doing different projects in the natural environment that favors the reproductive success of species. It's very important because in the wild they are under selective pressures. And also it's just the biggest thing too is also they're a little bit more independent of human influence, which is important. Just kind of give them a little bit of a push and let them kind of do what nature's done for, you know, for thousands or millions of years. ¿Qué instituciones y quiénes deben hacer parte de las estrategias para la conservación de los anfibios? Pienso que todas las instituciones particulares, todos debemos estar involucrados en la conservación de los anfibios, porque de una u otra manera tenemos efectos sobre los anfibios. Pueden ser efectos positivos o pueden ser efectos negativos. Desde los mismos gobiernos, los anfibios hacen parte de sus patrimonios naturales y eso genera unas alarmas, unas preocupaciones que deben ser consideradas seriamente y apoyar todas las estrategias que existan alrededor de la conservación de los anfibios, sea in situ, sea ex situ. Y pues las comunidades, que no solo las que habitan donde podemos encontrar grandes poblaciones de anfibios, sino que también todas las comunidades en general, pues deben involucrarse y dar su granito de arena en la conservación de los anfibios. Desde el solo hecho de no apoyar el tráfico ilegal de fauna o denunciar cualquier evento de tráfico ilegal de uno de estos de fauna, o sean anfibios o cualquier otro animal perteneciente a la fauna silvestre, pues son acciones que entre todos podemos ayudar a que todas estas factores que están afectando a los anfibios se vean disminuidos. Me cautivó meterme en este proyecto porque veía que hay un trasfondo en la empresa. Y ese trasfondo es justamente conservación e investigación. No era solo vender por ganar dinero, exportar por traer divisas. Esto tiene un corazón que va mucho más allá. El alma de Wikiri es el Centro Jambato. Y eso es algo que
que me conquistó. Eso es algo que para mí es trascendental, apoyar la conservación y no estar como de paso, tratar de hacer algo en este tiempo tan difícil para las especies, no solo de anfibios, sino de todo lo que es fauna y flora. Quisiera ver a los anfibios, las especies saludables, que no se extingan. Nosotros agarramos a estos valores, los verdaderos, para que la tierra continúe floreciendo, continúe dando frutos, continúe con su biodiversidad y todo esto para el bien de la humanidad, para sus hijos, sus nietos, aún para otras personas que nosotros conocemos de otros continentes, de otras partes, de otro color, otra religión, no importa, serán felices, tendrán un mundo mejor. Thank you.